Buenas tardes y bienvenidos al seminario Home Office 2024, Optimización del Espacio, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción Capeco y Novopan Perú. El desarrollo del seminario será en dos partes, la primera enteramente expositiva y en la segunda se absorberán consultas de los participantes. Para ello, les pedimos que nos dejen todas sus dudas en la opción Preguntas que aparecerá en la parte inferior de sus pantallas. Sin más preámbulo, me complace presentarles a nuestra expositora, Cristina Aguilar Rodríguez. Ella es arquitecta de interiores y coordinadora del Centro de Experiencia de Novopan Perú. Buenas tardes, Cristina. Bienvenida a la plataforma de capacitaciones de Capeco. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, sin más dilaciones, voy a empezar la exposición y a compartir pantalla. Estoy pendiente del chat por si necesitan hacer alguna consulta. Igual, como dijiste, Janet, al final va a haber un espacio para resolver todas las consultas. Bueno, home office, ¿cómo crear un espacio óptimo de trabajo en casa? ¿No? Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Este es el breve contenido que vamos a ver, un poco de mobiliario, ergonomía, la iluminación, ¿no? Colores, texturas y decoración, ubicación, tendencias, también algunas profesiones del futuro y cómo estar salvados de los virus, ¿no? Todo esto se dio en base a una nueva realidad. El home office es un espacio de trabajo dentro de casa, ¿no? Es como una oficina, un espacio adaptado que tenemos dentro de nuestras viviendas, ¿no? Es sinónimo también de teletrabajo y sirve para hacer trabajo remoto desde casa, ¿no? Con el avance de las comunicaciones, el home office está siendo cada vez más usado, ¿no? De hecho, nosotros heredamos esto de la pandemia,
pero se ha quedado, ¿no? Ahora muchos trabajos, a pesar de que ya pasó la pandemia, siguen siendo home office, ¿no? Entonces tenemos que ver muchas alternativas para esto. Aquí vamos a ver un poco más sobre las condiciones que debe tener este espacio, como la ubicación, el mobiliario, la limpieza y el orden, la privacidad, la ventilación y la iluminación. ¿Sí? Estas son claves para poder trabajar desde casa, ¿no? También una clave es saber organizarse, ¿no? Para que el hogar no se convierta en una oficina los 7 días de la semana, ¿no? O sea, no estresarnos dentro de nuestra propia casa, ¿no? Sino que poder separar espacios para saber en qué momento estamos trabajando y en qué momento estamos realizando otras actividades, ¿no? O sea, no combinar todos los ambientes, ¿no? Si no se puede tener una habitación exclusiva para oficina, ¿no? Que sería lo ideal, podemos optar por diferenciar la zona, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un espacio que, si bien es cierto, no es una oficina como tal, pero se ha acondicionado para poder tener todas estas actividades sin perder la productividad, obviamente, ¿no? Es necesario, como les digo, acondicionar, ¿no? Tenemos que crear un espacio de oficina dentro de la casa, ¿no? Tenemos que tener una buena conexión a internet, tenemos que tener un computador, obviamente, ¿no? Una silla ergonómica, que luego vamos a ver también parte de ergonomía. Necesitamos también un escritorio que sea espacioso, también repisas, bibliotecas, ¿no? Zonas de almacenamiento. Y toda la elección de este mobiliario o cómo vamos a diseñar este mobiliario va a depender mucho de las necesidades que tengamos y del tiempo que vamos a hacer home office, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de mobiliario que está bastante de moda en tonos claros. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar un roeré. Y aquí tenemos otras opciones de espacios que son acondicionados, ¿no? A la izquierda tenemos un escritorio plegable, ¿no? Que se puede pegar contra el muro en el momento en que ya no estamos trabajando y luego se puede expandir para poder hacer esta mesa, ¿no? Ahora, el inconveniente de esto es de que una vez que lo instalemos ya no lo podamos mover. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder diseñarlo en un lugar en el que no sea necesario moverlo luego, ¿no? Estos son los llamados muebles multifunciones, ¿no? Muebles que cumplen más de una función, muebles retráctiles, ¿no? Que también vamos a ir viendo más ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo ahorita que la melamina ya puede ser curveada, ¿no? Ya podemos lograr este tipo de acabados circulares, ¿no? El inconveniente de esto es de que si acumulamos muchas cosas dentro del escritorio, en algún momento se nos puede caer por los costados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos aquí otro tipo de escritorio también que cumple dos funciones, ¿no? Se puede usar como una simple repisa y luego se puede sacar la parte de adelante, poner un poco más abajo para poder lograr un escritorio y una repisa, ¿no? Es en base a nuestra creatividad, realmente a nuestra creatividad y nuestro ingenio como arquitectos. Pues vamos a hablar un poco de la ergonomía, que es tan importante y en realidad la ergonomía se empezó a ser más popular a raíz de la pandemia y la necesidad de trabajar en casa, porque la gente se empezó a dar cuenta que no tenía escritorios funcionales, que no tenía lugares de almacenamiento que sean funcionales, no tenían tal vez una estantería de trabajo que pueda aguantar el peso de las cosas que es necesario guardar en una oficina. Tal vez ya se dieron cuenta que las sillas que tenían en casa no son para nada cómodas, ¿no? Entonces todo eso hizo que se empezara a hablar mucho más de la ergonomía. Antes de pandemia nadie hablaba de ergonomía, solo los arquitectos en clase cuando nos la enseñaban, pero de ahí nadie más. Aquí tenemos algunas medidas para poder diseñar correctamente, para tener en cuenta, ¿no? Las piezas claves evidentemente son la mesa y la silla, ¿no? En el caso de la mesa tenemos que asegurarnos
que debe tener una altura entre 75 y 80 centímetros, ¿no? Esto va a depender también del usuario. Obviamente, si tú estás diseñando un mobiliario a medida, puedes hacer que la persona se siente y puedes tomarle las medidas, ¿no? Para poder hacer un mobiliario exacto según el usuario, ¿no? Ahora, tampoco va a ser lo mismo diseñar un escritorio para niños que un escritorio para adultos, ¿verdad? O un escritorio para ancianos, ¿no? Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Hay muchos libros que hablan a profundidad de la ergonomía, pero la medida estándar es de 75 a 80 centímetros. La profundidad útil es de 60 centímetros, pero yo he visto escritorios que funcionan bastante bien con 55, incluso hasta 50, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces nuestros usuarios desean encajar un escritorio justo en un espacio en la casa donde ya hay un mobiliario y hay una columna, y bueno, entonces hay que tratar de encajarlo, ¿no? Pero sin hacer que estas medidas sean mínimas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un escritorio de ancho de 60 centímetros es muy incómodo, ¿no? Y hay bastantes escritorios que los venden en tiendas, ¿no? Ya simplemente para armar, que miden esto, miden 50 centímetros de ancho, 60 centímetros de ancho, donde solo cabe una laptop y un lapicero, nada más. Estos muebles no son funcionales, ¿no? Y hay que evitarlos a toda costa, ¿ok? Hay que siempre recomendar a nuestros clientes, nosotros como arquitectos, como ingenieros, como constructores, como diseñadores, a evitar este tipo de mobiliario que es incómodo, ¿ya? Con respecto a la silla, siempre hacer un diseño que se adapte a las necesidades, ¿no? Siempre buscar una silla ergonómica, ¿no? Con medidas regulables, que tengan un posabrazos que sea regulable, que la altura de la silla, del asiento, pueda ser regulable también, ¿no? Las sillas deben medir entre 40 y 50 centímetros la altura del asiento. La altura del asiento, ¿sí? Entre 40 y 50 centímetros, normalmente es de 45. Y la profundidad entre 40 y 44, para poder apoyar todo el muslo, ¿no? Nunca se debe diseñar un asiento que tenga 30. ¿Por qué? Porque todo el asiento debe caber desde el final de la columna hasta la rodilla. Todo eso tiene que entrar dentro del asiento para que sea un asiento cómodo. Si lo haces de menos, vas a empezar a sentir un dolor en la mitad de los muslos, en la parte de abajo, o también un dolor en la espalda baja, ¿no? Se los digo por experiencia también, ¿verdad? Cuando uno no sabe de estas cosas, se sienta donde sea, pero es incómodo, ¿no? Y no sé si ustedes tal vez habrán sentido que tal vez en un auditorio, tal vez en una sala de conferencias donde hay muchas sillas y son de estas sillas un poco más pequeñas, tal vez ustedes puedan haber sentido incomodidades, ¿no? Con esta silla, porque tal vez, no sé, ustedes simplemente se sienten incómodos, no saben por qué, pero se sienten incómodos, es justamente por la ergonomía, ¿no? Es por estas medidas que no han sido cumplidas, ¿ok? Luego tenemos otras características como los pies apoyados, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay que tener un reposapiés, es lo máximo, va a ser eso. La base móvil también, una silla con ruedas, la pantalla del ordenador tiene que estar ligeramente debajo de la altura de los ojos, ojo, de la altura de los ojos, no de la altura de la cabeza, no de la altura de la boca, sino ligeramente debajo de la altura de los ojos, ¿sí? Más o menos tiene que estar a 40 centímetros de distancia para que no nos cegue la luz. En cuanto a la superficie de trabajo, debe ser poco reflectante. Aquí viene bien cualquier superficie de pelícano porque no refleja mucho. Una textura fantasía, por ejemplo, hay que tener cuidado. Nuestra textura fantasía de pelícano, afortunadamente, es muy poco reflectante. O sea, tiene un brillo satinado que se disimula bastante bien, ¿no? Pero en el mercado, como ustedes saben, hay más tipos de tableros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que estos tipos de tableros no reflejen la luz, ¿no? Supongamos que tú usas tal vez un acabado en poliuretano en tu escritorio. Se puede ver muy bien, pero si tienes tal vez alguna lámpara,
si tienes la luz central, ¿no? La de arriba de toda habitación, va a ser reflejada en este poliuretano. Entonces, no recomendamos eso. Tampoco recomendamos colores chillones para los escritorios, como el color rojo o el amarillo, porque son colores que son bastante distractores. Bastante distractores. O rosado, por ejemplo. No nos sirven este tipo de colores si queremos conservar la concentración. Si son escritorios para niños, menos, porque los niños se distraen con mucha facilidad, ¿no? Todavía están aprendiendo a controlar esto. Entonces, si les ponemos un rosado, un rojo en un escritorio a un niño, en una habitación de niño, de niña, vamos a hacer que estén mucho más hiperactivos y las madres van a sufrir, ¿no? A la hora de hacer la tarea. Ahora con estas clases virtuales, ¿no? Hasta el colegio está en clases virtuales, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo podemos conservar esta productividad? Con colores moderados, tal vez un poco más claros, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del color miel, que es un color cálido. Aquí tenemos más ejemplos de almacenamiento, un almacenamiento bastante discreto. Esto lo tenemos en color gales, también es un color sobrio, ¿verdad? Y tenemos alguna cajonería súper discreta. Aquí tenemos otro ejemplo, la superficie de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que está, es un negro bastante opaco, ¿no? No refleja mucho la luz, eso es lo que se busca. Si vamos a tener un escritorio de color negro, procurar que sea amplio, porque el negro ustedes saben que encoge. Entonces, si tenemos un escritorio negro y encima es pequeño, vamos a sentir que estamos con muy poco espacio para trabajar, ¿no? Entonces, si es un escritorio pequeño, tratar de usar tema, ¿no? De hecho, el negro es bastante usado en oficinas. Bien, en cuanto al homestanding, bueno, a menudo se suele, cuando uno está sentado en un escritorio, uno se suele encorvar, ¿no? Y cuando te levantas, después de horas estando sentados, ¿no? De pronto sientes que te relajaste, ¿verdad? O sea, si estás mucho tiempo sentado y de pronto te levantas, sientes como que el cuerpo se relaja, ¿no? En base a eso está diseñado el homestanding, que es básicamente trabajar parado, ¿no? Tener diferentes opciones para trabajar, ¿no? Por ejemplo, este escritorio es modulable, se puede usar pequeño, pero también tiene una zona en que se puede hacer más grande. Y eso hace que si a ti te da la gana de trabajar parado, puedas intentarlo, ¿no? Porque eso, trabajar parado acelera un poco la productividad, ¿no? Entonces es bueno variar. Ahora, no es correcto tampoco trabajar parado todo el tiempo, pero sí puede relajar los músculos, ¿no? En una cierta medida. Si tienen alguna pregunta, la escriben nada más y vamos viendo cómo podemos resolverlas. Tenemos también la opción de las repisas en cuanto al home office. Bueno, una repisa no debe exceder de los 45 centímetros de profundidad. Si quieren hacer algo mucho más personalizado, pueden tomarle medida a todas las cosas que ustedes quieran poner o ubicar en estas repisas para poder aprovechar el máximo de espacio posible para que puedan poner todos los utensilios, ¿no? Ahora, las repisas sí tienen como algunas medidas estandarizadas, pero recordemos que si ponemos la misma altura entre repisa y repisa, supongamos, el libro sí, es algo para mí y el libro más grande que tengo mide 50 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque es un libro de arquitectura donde hay planos, donde hay detalles, entonces los libros son así. Me imagino que ustedes también deben haber visto algunos de estos, ¿no? Entonces, si el libro más grande que yo tengo es de 50, no quiere decir de que todas mis repisas las voy a poner a 50 de altura, porque solamente tengo un libro de ese tamaño y estaré desperdiciando mucho espacio. Entonces, lo ideal es diseñar unas repisas en las que podamos poner todos los objetos que queramos poner, no hallar unas medidas
más o menos estándar, e ir variando también, como que hacemos algo más lúdico, más dinámico. Vamos a empezar ahora con las sillas. Ah, perdón. Terminamos con las sillas y empezamos con el almacenamiento, ¿no? Ya entramos bastante de lleno en las características que deben tener todas las sillas y ahora vamos a hablar un poco del almacenamiento que debemos tener. Ya hablamos también un poco sobre las repisas. Ahora vamos a hablar de los almacenamientos que deben estar tapados, ¿no? Estos almacenamientos ayudan a resolver las necesidades de organización en el entorno de trabajo. Sí, sus propiedades de aprovechamiento del espacio se complementan con los demás elementos y se deben, ¿no? Se deben fusionar con la estética del lugar, ¿no? O sea, tratar de que tanto el escritorio como el lugar de almacenamiento tengan cierta relación para que haya armonía, ¿no? Las características es de que debe ser estable, debe procurar de que las cosas no se caigan, ¿no? O sea, deben tener puertas, deben tener las dimensiones correctas también para que podamos almacenar todo lo que queramos almacenar. Si es un elemento móvil, o sea, si tiene rueditas y dispone de puertas y cajones, es preferible que cuente con un sistema de cierre de seguridad, ¿no? Tal vez algún sistema que no haga que todas las cosas que estén adentro se puedan salir, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Tenemos aquí algunas referencias de almacenamiento. En este caso son unas repisas abiertas. Aquí diría yo que estamos más velando por el diseño. No es un almacenamiento puramente funcional. Vemos que también hay algunos adornos, algunas fotos, etcétera, ¿no? Este tipo de almacenamiento que normalmente va detrás de los asientos sirven para poder tener un background cuando tal vez hacemos alguna videollamada, cuando estamos en alguna clase, ¿no? Siempre sirve tener un lugar de almacenamiento detrás para poder tener un foco, ¿no? Entonces, este tipo de almacenamiento suele ser más como de diseño, pero no por eso tiene que dejar de ser funcional, ¿no? Tenemos que tratar de tener almacenamientos también ya más funcionales que vayan tal vez debajo de los escritorios, ¿no? Está bastante de moda ahora tener este tipo de rajería donde las puertas suben, ¿no? Lo que permite tener una mejor visión de todo lo que hay dentro, ¿no? Siempre tratar de evitar tantas puertas porque al tener un montón de puertas se genera un desorden visual, ¿no? Entonces, si tenemos puertas grandes o en dos tiempos, como la que está en la esquina superior derecha que estoy señalando ahora, vamos a poder tener una mejor visión de todo y pocas líneas, ¿no? Evitar las líneas de división. También, ya que estamos trabajando, evitar tener, por ejemplo, este tipo de jaladores, no sé, brillantes, tener jaladores que sean cromados, ¿no? Brillantes, o que sean, qué sé yo, que tengan algún tipo de diseño, por ejemplo, de mariposa o de diamantes o cosas que brillen, porque eso va a hacer que nos distraigamos. Entonces, hay que tratar de tener juntas limpias, siempre usar colores sobrios, ¿no? Colores que inviten a la relajación. Y lo mismo va para la rajería también. Si puede ser todo oculta, muchísimo mejor. También podemos jugar un poco con el diseño. En este caso, vemos que están a diferentes alturas todas las estanterías, todas estas repisas, ¿no? Estamos rompiendo un poco con las formas tradicionales, con lo más fácil de diseñar, ¿no? Estamos tomándonos el tiempo de hacer algo un poco más lúdico. Y también pueden estar en otros espacios, ¿no? Podrían, tal vez hay un espacio que está tal vez un poco lejos de la zona donde estás trabajando, pero es un espacio vacío donde te vendría bien un repisero, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo para poder tener un lugar de almacenamiento. Las repisas abiertas, es decir, sin tapas, sin puertas, están muy de moda porque puedes exhibir algún adorno, alguna fotografía, algunos libros, etcétera.
Pero hay que tomar en cuenta de que estas repisas, al no tener puertas, es mucho más fácil que entre el polvo. Entonces, hay que estar limpiándolo continuamente. Si tenemos una vida agitada en la que no podemos estar limpiando todos los días unas repisas, les recomendaría usar puertas, tal vez no en toda, no en todo el armario, no toda la repisa, pero tener esta técnica del lleno y el vacío para poder tener lugares que sí estén totalmente aislados del polvo, ¿no? De la suciedad, y donde podamos guardar cosas que son más importantes, ¿no? Cosas que debemos aislar de todo este polvo, ¿no? Y tener lugares abiertos que, bueno, que nos sirvan como de exhibición de algún adorno o alguna fotografía, pero que sea fácil de limpiar, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que el diseño de interiores tiene que ser funcional, ¿sí? En cuanto a la iluminación, bueno, todos sabemos que la luz del sol cansa, menos la vista, ¿sí? La luz artificial, la luz azul, ¿no? La luz de las pantallas son las que gastan la vista, pero la luz del sol, la luz natural, no. Entonces, cuando la usamos, trabajamos mucho mejor. La cantidad de la luz natural en nuestra casa va a depender, obviamente, de la orientación del edificio, del tamaño y la cantidad de ventanas, ¿no? Va a depender del tipo de cerramientos que tengamos, ¿no? El tipo de cortinas que tengamos, ¿no? Pero para tener nuestro lugar de home office, siempre tratemos de escoger un lugar que tenga una gran ventana, ¿no? Donde entre bastante luz durante la mañana y las primeras horas de la tarde, ¿sí? Las persianas y las cortinas nos pueden ayudar a suavizar esta luz, ¿no? Justamente acá tengo una imagen de un ejemplo que lo hicimos con macadamia. Aquí vemos melamine blanco con macadamia en el lugar de almacenamiento. Y este escritorio está dando de cara a la ventana, pero se controla muy bien con esta persiana, ¿no? Se mitiga bastante la luz, lo cual es bueno porque mucha luz puede también incomodarnos, ¿no? Mucha luz natural. Procurar que la luz natural no sea frontal ni trasera, ¿sí? Si tu mesa está justo a la ventana, justamente te cansas por tener la luz directa, ¿no? Pero con las cortinas lo puedes controlar súper bien, ¿no? Si es que la luz está detrás tuyo, también es otro inconveniente, porque esta luz va a generar sombras. Me imagino que les ha pasado, ¿no? Tú mismo haces la sombra sobre la que estás haciendo. Entonces, esas dos cosas hay que evitarlas, ¿no? De preferencia es de que el escritorio esté perpendicular a la ventana. Eso es lo mejor, ¿no? Pero, bueno, hay muchos casos, ¿no? Va a depender del diseño de interiores que estemos haciendo. Y siempre es bueno apoyarnos de luces auxiliares, de lámparas, ¿no? De luz LED también, que está bastante de moda ahora, ¿no? Y bueno, tenemos aquí algunas luces, algunas temperaturas de luz, mejor dicho. ¿Qué luz es recomendable, ¿no? ¿Cómo elegir la iluminación artificial? Porque la iluminación natural es perfecta, pero si trabajamos en la noche o si manejamos nuestros tiempos, como yo, por ejemplo, nos va a tocar trabajar a horas donde tal vez no haya mucha luz, tal vez 5, 6, 7 de la noche. Entonces, ¿cómo podemos elegir nuestra luz artificial? Es recomendable la luz fría, que esté por encima de los 4000 Kelvin, ¿sí? Para poder tener tonos azulados, que hace que nos vayamos a mantener más activos y concentrados. Podríamos optar tal vez por una luz neutra, ¿no? La de 4000 Kelvin. Si queremos tal vez no tener un ambiente tan frío, ¿no? Pero no les recomiendo para nada la luz cálida de 3000 Kelvin o menos, porque esta luz cálida va a hacer que te duermas. O sea, esta luz cálida hace que todos los colores se vean más cálidos y tu vista se empieza a relajar. Entonces, eso hace que vayas entrando en un estado de sopor, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Así que evitar esto.
Es un gol, sin embargo, si es que tenemos las dos iluminaciones, si es que tenemos iluminación fría y tenemos iluminación cálida, ¿no? Supongamos que tenemos la iluminación fría como luz general, ¿no? En el centro de nuestra habitación, en el techo, pero tal vez tengamos una iluminación cálida de tiras LED que está en alguna repisa y está iluminando ciertas cosas, ¿no? Pero no es la luz principal. Los efectos de reflexión, transmisión y refracción, bueno, difusión y refracción, que ocurren cuando la luz es aplicada a los materiales, pueden controlarse, ¿sí? Y se trata de que las controlemos, ¿no? De manera programada, usando los materiales correctos, ¿no? Así evitamos estos efectos indeseables como los contrastes, ¿no? Que ocurren sobre todo cuando hay cambios drásticos en la iluminación de un lugar. Por ejemplo, cuando en un área se ponen lámparas rodeadas de una oscuridad absoluta, ¿no? Las sombras aparecen cuando hay mala iluminación y se recibe luz en una sola dirección, ¿no? También hay que evitar lo opuesto, el deslumbramiento, ¿no? Que es provocado por el reflejo de ciertos objetos. O sea, imagínate que tú prendas una luz y tienes, no sé, tienes un espejo, tienes adornos metálicos, y esto hace que se refleje mucho la luz y eso te puede dañar los ojos también, ¿no? Entonces siempre hay que cuidarnos de estas cosas, ¿no? De tener muchos contrastes, ¿no? Y los contrastes se usan bastante, por ejemplo, en museos, ¿no? Donde tal vez tienen una luz en un tipo de luminaria que hace que la luz vaya de frente al cuadro que está iluminando. Entonces hay un juego de luces que es el contraste. Eso debemos evitar en nuestro espacio de home office, ¿sí? Es lo que debemos evitar. De preferencia tener tener iluminación que inunde todo el ambiente, ¿no? Que inunde para evitar estos contrastes de sombras y etcétera. Ahora les voy a pasar un videito sobre cómo elegir nuestras lámparas de escritorio. Escoger correctamente la iluminación del escritorio es fundamental, ya que ayuda al rendimiento, y si está mal elegida puede dañar la vista. Lo ideal es poner el escritorio cerca de una ventana para aprovechar la luz natural, pero en todo caso vamos a necesitar lámparas de apoyo. Lo primero es elegir una puntual que ilumine directamente la zona de trabajo. Pueden ser lámparas de sobremesa o una de pinza, ideales cuando la cubierta es pequeña. Otra característica importante es el tipo de estructura de la lámpara. Las de sobremesa tienen una base de apoyo amplia y un cuerpo que puede ser flexible para moverla libremente, o un brazo articulado que solo permite ciertas posiciones. Para evitar las sombras, los que somos diestros debemos poner la lámpara al lado izquierdo. Obviamente, si usted es zurdo, debe hacer lo contrario. Las ampolletas también pueden ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, las de luz blanca favorecen la concentración sin dañar la vista. Las LED o las ampolletas de ahorro no emiten calor, por lo que se recomiendan para tenerlas cerca del computador o para extensas jornadas de trabajo. Pero una luz puntual no basta, porque un escritorio o una sala de estudio necesita una luz homogénea. Para conseguir esto, se puede hacer colocando una lámpara colgante o un foco que ilumine hacia arriba. Para los dibujantes, diseñadores o arquitectos, puede ser muy útil una lámpara que se fija a la cubierta de un escritorio o tablero de trabajo. Y si busca precisión, se puede usar una que además tiene lupa para ver detalles nítidamente. Bueno, hay otros puntos que también debemos tomar en cuenta. Bueno, ahí les muestro una imagen de la combinación de coñac y taupé. Recordemos que el coñac, como es un color oscuro, hay que usarlo en ambientes que sean un poco amplios, ¿sí? Bueno, otras cosas que tenemos que considerar son los colores, texturas y objetos decorativos, ¿no? Siempre tratar de que sean colores neutros, claros, suaves, ¿no? Que inviten a la relajación, pero que no nos haga dormir tampoco, ¿no? Colores claros como el blanco, como los nudes, ¿no? Tenemos el taupé, tenemos el color capri.
Tenemos el color nácar. Yo, de hecho, tengo mi escritorio en color nácar y es perfecto, ¿no? O sea, refleja, hace que el ambiente se vea más iluminado, ¿no? Y de eso se trata. Podemos optar tonos como el nude, el beige, el ivory, ¿no? Para algunos adornos que podamos tener. Podemos tener por ahí alguna plantita, ¿no? Algo que nos active. También podemos usar tapices de algodón que sean de fácil mantenimiento. Y lo más importante, evitar saturar el espacio con objetos decorativos, ¿no? U objetos que no necesitemos, ¿no? Sé que muchas veces tenemos la computadora, pero si tenemos una computadora de mesa y no tiene parlantes, vamos a añadirle los parlantes. Quién sabe, tal vez ahí al lado también tienes el decodificador del internet, tal vez tengas un porta lapiceros, ¿no? Y tal vez tengas, qué sé yo, otros gadgets, otros artefactos, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber para poder diseñar bien nuestro escritorio, ¿no? Para poder comprar un escritorio donde alcancen todas esas cosas sin que se vea saturado, ¿no? Sin que se vea algo estresante. Que hay un estudio, de hecho, que dice que mientras más cosas estén acumuladas en un escritorio o en una habitación o en cualquier tipo de mesa, la persona que está sentada ahí se siente más estresada, ¿no? Entonces hay que tratar de tener lo menos posible en nuestro escritorio, así como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos aquí algunas opciones, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que aquí en la derecha es un estudio de un fotógrafo, ¿no? Que tiene todas estas repisas donde están todos los lentes, ¿no? Estas repisas, que son bastante pequeñas en profundidad, si se dan cuenta, creo que no pasa de 10 centímetros, ¿no? Ahí están todos los lentes y son cosas que necesita él, ¿no? Coger así rapidísimo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta el tipo de usuario que tenemos, ¿no? Supongamos, es un pintor, entonces debe tener todos los pinceles a la mano, ¿no? Y pues ahí sí, ¿no? O sea, debe tener las pinturas y el esto, ¿no? Un fotógrafo también necesita tal herramienta, necesita este lente, necesita el limpiador de lente, etcétera, y todo tiene que estar a la mano, ¿no? Pero si es un oficinista que hace un trabajo administrativo y tiene documentos, no vamos a poner repisas llenas de papeles, ¿verdad? Para eso sí necesitamos otro tipo de repisa. Y en fin, o sea, son todas estas cosas que hay que tener en cuenta. No, hay que tener en cuenta para poder diseñar, ¿no? Tenemos que diseñar lugares que sean frescos, que sean luminosos, ¿no? Si no queremos usar el blanco, lo cual es mejor, podríamos usar el roble blanco que le da, no es como el blanco fantasía, ¿no? Brilla muy bonito, pero no es invasivo a los ojos. Usar colores como el nude, el beige, el ivory, el gris, un gris claro, ¿no? También. Siempre tratando de que el lugar sea acogedor, ¿no? Eso es lo más importante. Thank you.
Bueno, entre otros puntos a considerar también son los ejercicios de estiramiento, ¿no? No sé si ustedes estén acostumbrados a hacer eso, pero hay unos videos en YouTube que tú puedes buscar y poner estiramiento para cuando trabajas muchas horas, por ejemplo, o estiramientos ergonómicos, qué sé yo, y ahí te indican qué es lo que tienes que estirar, ¿no? Siempre estar dándote tus pausas activas donde te pares, camines, hagas algo, te estires, ¿no? Para luego continuar con la rutina también, ¿no? Una pausa activa se debe hacer 10 minutos cada hora de trabajo, eso es lo indicado, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso también. Recomendaciones varias como establecer horarios y hábitos estrictos, ¿no? Siempre tener agua a la mano, porque a veces estamos tantas horas sentados y nos olvidamos de tomar agua. Mantener contacto con nuestros compañeros, separar el ocio de las obligaciones laborales, hacer pausas para comer, como les estaba diciendo, ¿no? Estirar el cuerpo. Y también vamos a ver un poco sobre las tendencias y colores en el mobiliario, ¿no? Lo que estamos viendo 2023, 2024. Tenemos aquí algunos estilos, ¿no? Tenemos el estilo natural. El estilo natural está dándole bastante importancia a lo green, lo verde, ¿no? Por eso se incluyen bastantes plantas y colores muy naturales, pero muy claros también, ¿no? Espacios que sean bastante relajables y amigables, sobre todo, ¿no? Aquí podemos ver la presencia de todas las plantas. Ahora son plantas también que requieren de poco mantenimiento, ¿no? Porque si es pues una planta que requiere de mucho mantenimiento, ya te va a empezar a distraer también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ahí vemos algunas opciones en macadamia. Podemos usar colores claros como el ceniza, perdón, como el ártico, como el niebla, ¿no? También tenemos los mates como el capri. Tenemos el cemento también, ¿no? En el estilo natural le va muy bien el color cemento. El estilo industrial está súper de moda también, sigue todavía de moda el estilo industrial. Aquí vemos una opción nuevamente con macadamia y con capri. Podemos verlo acá. Bueno, los colores, los tonos mates, ¿no? Como son el capri, el cemento, el taupé. Recordemos que son más delicados que los que tienen textura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí se pueden usar como superficies en escritorios, pero si es que es un escritorio que va a tener mucho movimiento, es decir, donde tal vez vas a cortar, vas a poner tijeras, no sé, tal vez es un escritorio de una profesora de inicial, entonces va a tener constantemente tijeras, va a tener palitos de chupete, va a tener alfileres, va a tener muchas cosas, ¿no? Para hacer manualidades, etcétera, plumones, qué sé yo, un montón. Silicona, todo eso. Entonces, si vas a tener tantas cosas en un escritorio, no te recomiendo usar el mate, porque los mates sirven para escritorios, pero que no tengan mucho movimiento ni mucho maltrato, porque ustedes saben que los mates son delicados. Los high gloss también son delicados, así que no los pongan en escritorios, ¿no? Siempre optar por maderados. ¿Y cómo podemos tener este estilo industrial? Añadiéndole estructuras de metal, ¿no? De metal oscuro, ¿no? Para poder hacer el contraste. Aquí tenemos otras opciones. Tenemos opciones con gales, con castaño, podemos ver, ¿no? Y todas las estructuras siempre en metal oscuro, no en fierro. O en acero puede ser también, ¿no? En fin, tenemos muchas opciones. Aquí los colores que mejor le van son el cemento, por ejemplo. El cemento con el fierro se ven súper bien. También tenemos el estilo Yapandi, que es un estilo que está súper de moda. El estilo Yapandi se caracteriza por tener espacios minimalistas, ¿no? Tener espacios que sean bajos, que estén en contacto con la tierra, ¿no? Porque la influencia viene de Japón, ¿no? Y Japón trata de que todo el mobiliario esté siempre pegado a la tierra, ¿no? Por eso es que la gente se sienta en el suelo para comer,
para hacer los deberes, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos tratar de hacer eso, pero siempre adecuándolos a nuestra realidad, ¿no? Es tratar de incluir la iluminación natural, pero por el techo, ¿no? Iluminación cenital. Esa es parte también del estilo Japandi. También tenemos, en cuanto a los colores, siempre combinar colores cálidos y relajantes, ¿no? Que son muy propios del estilo japonés, colores nude, ¿no? Negro y blanco, neutros, ¿no? Para poder tener sensaciones cálidas, pero que no invadan visualmente, ¿no? Sobre todo eso. Tenemos también el estilo nórdico, que se caracteriza por los colores claros, básicamente, ¿no? Espacios luminosos, casi todo de color blanco, con un poco de uso de maderado, un maderado claro, tal vez pueda ser un roveré, por ejemplo, o un manzano, ¿no? Podemos tener colores claros como el nácar, ¿no? Colores que sean tranquilos y claros, ¿no? El taupé también va súper bien con el estilo nórdico. Y aquí vemos algunos ejemplos. Como también incluye un poco de vegetación, solo un poco, se puede confundir con el estilo natural, ¿no? Pero el estilo nórdico trata de evocar este frío glacial, ¿no? De los países nórdicos. Entonces, muchas plantas no hay, ya para tratar de ir diferenciando también entre una y la otra. Finalmente, bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de la integración, que básicamente es el aprovechamiento de todos los espacios, ¿no? El aprovechamiento de la altura total de nuestra casa, vivienda, departamento, ¿no? Se conciben muebles de piso a techo en esta tendencia de la integración para tener más espacio de almacenamiento, ¿no? Tener en cuenta también que el home office viene con muebles multifuncionales, ¿no? Entonces, aquí tratamos de que nuestra parte de home office con nuestra zona de almacenamiento pueda tener relación, pueda haber algún espacio de transición, ¿no? Entre la sala y la oficina, entre la habitación y la oficina, o entre la cocina y la oficina, ¿no? Porque para poder tratar de usar todos los espacios. Básicamente es eso, ¿no? Y más porque ahora hay departamentos, ¿no? Que son de 30, 40 metros cuadrados, que son departamentos muy pequeños, ¿no? Entonces hay que tratar de sacarle el jugo a todos nuestros metros cuadrados. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se ha aprovechado el espacio. Un espacio que aparentemente no, ya no se puede usar, que muchas veces son los espacios de las escaleras, ¿no? Pero aquí se ha tratado de sacar el jugo, como les digo, ¿no? Aquí también están usando diferentes alturas de las repisas, que es lo que les estaba comentando, para no desperdiciar espacio, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, en esta repisa, se ha hecho de esta altura por el jarrón, muy posiblemente, pero ¿qué pasa con el resto de la repisa? Está vacía, porque no hay más objetos que sean del tamaño del jarrón, ¿no? Entonces hay que ver cómo aprovechamos este espacio de la mejor manera, ¿no? Siempre tratar de suplir todas las necesidades, ¿no? Ya que no todos podemos darnos el lujo de tener un espacio exclusivo para trabajar o estudiar, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptarnos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se funde este espacio de almacenamiento, ¿no? Que sirve tanto para el uso de habitación como para el uso de home office. Sí, de lo que se trata, ¿no? Que aprovechemos todos los espacios. Hablando también por las profesiones del futuro, que bueno, ya estamos en el futuro, creo yo, ¿no? Tenemos a analistas, a programadores de internet, ¿no? Arquitectos de la realidad virtual, ¿no? Que ahora hay bastante, ¿no? Todo es virtual, ¿no? Científicos de datos, ¿no? La ciencia de datos, ¿no? Los especialistas en robótica, los gamers, los streamers, ¿no? Todas estas personas que se dedican a un trabajo que requiere mucho de la virtualidad, ¿no? De redes sociales, la creación de contenido, etcétera. Todos estos son profesiones de, bueno, ya casi del presente, ¿no? O sea, ya no del futuro, pero del presente.
¿no? Entonces vamos a ver sillas construidas con materiales de alta gama como la que vemos acá, ¿no? Que son una silla súper especial. Yo nunca he visto una de estas en vivo y en directo, pero sí existen, ¿no? Tenemos sillas que tienen fibra de carbono y aluminio, que son materiales de cambio de fase, ¿no? PCM, que absorben el calor, lo almacenan y lo liberan cuando se necesita para lograr un control idóneo de la humedad y la temperatura, ¿no? Entonces son sillas muy especializadas, muy avanzadas tecnológicamente, ¿no? Tenemos mobiliarios para todo el tipo de usuarios, diseñadores, ¿no? Para, por ejemplo, para las maquilladoras profesionales también, ¿no? Gente que tiene su estudio en casa donde puede hacer pues su creación de contenido, ¿no? Los TikTokers, los Instagramers, ¿no? Todas estas personas se dedican a esto, ¿no? Estas maquilladoras que les estaba comentando que tienen un súper tocador, ¿no? Y tocadores enormes, llenos de maquillaje, ¿no? Y también tienen una zona de estudio donde pueden tomar fotos a las novias que se maquillan, a las quinceañeras, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas profesiones hace 30 años no existían, ¿no? Nadie pagaba para que alguien lo maquille, ¿no? Lo maquillaba su tía y ya está, ¿no? Si alguien quería publicidad de su producto, iba a anunciar en la radio, ¿no? Entonces, o en la tele. Entonces, esas son profesiones que ya están ahorita, ¿no? Que ya se nos vienen encima y hay que adaptarnos a diseñar mobiliario específico, mobiliario que sea adecuado para estas profesiones, para solucionar los inconvenientes de estas profesiones, ¿no? Eso sobre todo. Miren, ahí por ejemplo tenemos una, que esto del arito de luz está súper de moda, ¿no? Mucha gente tiene su arito de luz. Yo paso por la calle y todo el mundo vende estos aritos de luz, ¿no? Para poder hacer todos los reels y todo esto que está muy de moda y que sí, y que vino para quedarse ya, ¿no? Vino para quedarse. Entonces hay que tener mobiliario listo para las necesidades de nuestros clientes. Ahora vamos a hablar un poco de Virus Safe. ¿Cómo podemos mantenernos a salvo? ¿No? ¿Cómo, ya que estamos en casa, cómo evitamos que tal vez con la familia, ¿no? Nos podamos contagiar de algo, ¿no? O porque justamente estamos tan encerrados que a la hora de salir de casa nos da cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones. Aumentar el caudal de ventilación. Siempre tener ventilación cruzada en lo posible. No hay nada mejor que la ventilación cruzada. Recomendamos filtros purificadores, sí, pero los filtros hay que estar cambiándolo de vez en cuando. Entonces, es mejor tener dos ventanas una frente a la otra. Eso es lo máximo. Grifos automáticos para reducir el contacto. Mobiliario bajo emisivo de formaldehídos, retardantes de llama halogenados. Dispensadores de jabón automáticos. Selección de materiales antihumedad y antibacteriales. Recordemos que nuestros tableros también. Los de textura fantasía y mate son tableros 99% antibacteriales, son mucho más fáciles de limpiar, ¿no? No crecen patógenos en la superficie, hay que tener eso en cuenta también. Tenemos también nuestro RH, que es el mejor del mercado, así que lo podemos proponer también nuestros diseños, ¿no? También el ruido debe estar entre 30 y 40 decibeles, la reverberación RT60 y NRC correcta, ¿no? Nuestros tableros son acústicos, son aislantes acústicos, entonces lo podemos proponer como enchapado para nuestra zona de home office, ¿no? Y bueno, esto va a hacer que aumentemos nuestra productividad, ¿no? Podamos trabajar más concentrados, más tranquilos, sobre todo, ¿no? ¿Quién no tiene esa ventana que da a la avenida y donde suenan todas las ambulancias, los patrulleros, los taxis, los claxons y todo esto, ¿no? Entonces, tratar de tener todo lo acústico posible, ¿no? La humedad debe estar en el rango óptimo de 30 a 60, por ciento, ¿no? Y bueno, esto lo solucionamos bastante bien con nuestro RH, como les comenté. Tenemos también que tener un protocolo de limpieza, limpiar
nuestra zona de trabajo todos los días, papelera sin contacto, esto es lo más importante también. Y bueno, tenemos también beneficios extra, ¿no? Para salud individual, como los seguros médicos, ¿no? Programas de vacunación, etcétera, ¿no? La pandemia finalmente está siendo controlada, ¿no? Aún seguimos, pero está siendo controlada. Ese es un mensaje bastante positivo, ¿no? Pero igual debemos seguir promoviendo el uso de las escaleras antes que el ascensor, el evitar el lugares cerrados, ¿no? Encima con este clima que está bien loco realmente, ¿no? Estamos en calor, frío, calor, frío. La mayoría estamos enfermos, así que bueno, siempre tratar de cuidarnos. Finalmente, como soluciones acústicas, nuestros paneles, como les decía, son aislantes acústicos, los podemos usar para poder aislar un poco el sonido. Tenemos también la opción de poner alfombras, ¿no? Para que podamos mitigar bastante la reverberación. Pero recordemos que una alfombra debe ser limpiada, ¿no? Porque una alfombra puede ser un hogar para los gérmenes y para todo. Así que es a tener en cuenta esto también. Y el uso de plantas es básico, ¿no? Las plantas mitigan bastante el sonido, hacen que el sonido se detenga, así que podemos poner algunas plantas en alguna ventana por donde haya bastante bulla y vamos a notar diferencia, ¿no? Sobre todo plantas como los helechos, por ejemplo, que los vemos acá, que tienen bastantes hojas, ¿no? Entonces va a mitigar bastante, va a ser como un colchoncito para el ruido que lo va a rebotar. Y eso sería todo conmigo. No sé si tengan alguna pregunta, lo puedan hacer en el chat. Muchas gracias, Cristina. Y como comentas, invitamos a todos los participantes a que puedan dejar sus consultas en la parte inferior de sus pantallas o levantar la mano para poder brindarles el micrófono. Ya. Internamente nos ha llegado una consulta, te la comento. Nos consulta si existe alguna línea especializada, una línea de productos especializada en aquellas personas que tienen profesiones como diseñadores o arquitectos que pasan el mayor tiempo sentados, ¿no? En el tema de la ergonomía. ¿Se refiere a una línea especializada de sillas? Exacto. Vaya, no sé de marcas de sillas realmente, pero tú puedes ir a cualquier lugar donde venden un montón de sillas y tienes que fijarte en las cosas que he mencionado. O sea, que el asiento sea regulable, la altura, que los posabrazos también sean regulables, que la cabecera del asiento también sea regulable, que el asiento tenga una curva también para que puedas apoyar la espalda baja. No todos esos asientos, todas esas características deben ser tomadas en cuenta para poder tener una silla ergonómica. De marcas de sillas, no sé, perdón. Listo, muchas gracias. Veo que no nos han llegado más consultas. Si nos puedes brindar alguna última recomendación o un último mensaje. Yo creo que leer mucho, investigar sobre todo, ¿no? Para poder diseñar mejor. En internet, tanto en inglés, en español y en muchos más idiomas, se puede encontrar mucha información y eso básicamente, ¿no? No cansarnos de buscar, porque internet está todo, ¿no? Todos los libros de ergonomía, de materiales, de lo que sea, están en internet. Entonces, eso, tener ganas de saber más, nada más. Listo. Gracias nuevamente, Cristina. Excelente exposición y gracias a todo el público presente. Antes de cerrar la transmisión, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Van a encontrar mucho contenido de valor, datos sobre el mercado inmobiliario y así como información sobre los principales indicadores de la actividad constructora. Y por supuesto, los próximos eventos y talleres de capacitación. Nos encuentran como Capeco Perú. Buenas tardes y hasta una próxima edición. Gracias. Cristina, disculpa. Sí. ¿Aún sigues? Nos acaban de llegar unas últimas preguntas así de último minuto.
Nos consultan, ¿qué porcentaje de urea de formaldehído contienen los tableros RH? El porcentaje exacto no lo tengo ahorita a la mano, pero si gustas, luego les puedo enseñar cómo sacar las fichas técnicas que están en la página web. De hecho, ahí están, vas a pelicano.com, vas a productos y materiales, a la pestaña de productos y materiales, bajas, y ahí están todas las fichas técnicas. Y ahí está, no solamente el porcentaje, están las medidas, los espesores, la resistencia, están todas las propiedades, están todos los indicadores ahí. Así que ahí lo puedes encontrar, pero yo ahorita sí, a la mano no lo tengo. Dale, la otra pregunta, la última dice, ¿el uso de jaladores en los escritorios aún sigue vigente? Sí, claro. Claro que sí, sí sigue vigente. Pero en cuanto a home office, yo al menos no lo recomiendo. Una también porque como estás en constante movimiento, te puedes lastimar. O sea, con los jaladores te puedes lastimar. No es que están en las cajoneras, entonces si tienes jaladores ahí, te vas a rasguñar mucho las piernas o las manos, te vas a lastimar. Entonces, es preferible que no haya ningún tipo de jalador. Ni siquiera estos jaladores largos que vienen como empotrados, que son de aluminio, me parece. Ni siquiera esos. O sea, de preferencia, pon un corte 45 para que no sucedan accidentes. Y obviamente canto de 2 milímetros, ¿no? Para todo. Listo, Cristina. Ahora sí, con esas consultas cerramos. Muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros asistentes. Hasta una próxima edición. Listo, ahora sí, gracias.